hacer un ASMR. Un ASMR para personitas que están escuchando este video y pues están haciendo otras cosas y visualmente no le prestan atención. Así que digamos que te voy a hacer un ASMR y puedes cerrar los ojos con total confianza. No te vas a perder de absolutamente nada si no ves el videito. Así que, bueno, esta es una nueva sección que de hecho vi este video en inglés del canal de Aquí se los dejo. Así que me gustó implementarlo y adaptarlo al español. Así que ahora sí, sin mucho bla 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 bla, por acá les dejo mi Instagram. Y pues también, si les gusta mi contenido, se pueden suscribir. Estaría muy muy agradecida desde el fondo de mi corazón. No, desde el fondo no, desde mi corazón en general. Un besito. Pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque nos vamos a una experiencia de tingles y relajación. Abróchate bien. Ahora sí, comencemos en 3, 2, 1. Es un video que pues evidentemente te va a relajar, pero que tú puedes cerrar los ojos o puedes mantener tu vista ocupada en otro lado y no te vas a perder de nada del video. Más que nada lo hago para personitas que quieren mis videos en Spotify porque solo quieren audio. Y a veces yo no puedo porque aún es muy complicado para mí subir en Spotify. Denme chance, ya lo voy a hacer. Y para personitas que evidentemente están durmiendo, están estudiando o están haciendo otro tipo de actividad por la cual sus ojos están en otro lado, entonces este ASMR es para ti. Solo tienes que cerrar los ojitos o no es necesario que veas el video porque todos los tingles y los ASMR pues van a ser de audio. Ok, chiquis, así que abróchate los cinturones y empezamos. Ok, corazón, quiero tu mente concentrada. Quiero que, por favor, no visualmente, pero sí auditivamente, me prestes mucha, mucha, mucha atención. Vamos a estar teniendo una serie de juegos por los cuales quiero que, por favor, trates de responder a todas las preguntitas que te voy a hacer. Empecemos. El primer juego consiste en que te voy a estar dando un color y tú me tienes que decir cualquier cosa que sea de ese color y que se te ocurra. Por ejemplo, si te digo amarillo, amarillo, vas a decirme el sol, por ejemplo. Si te digo verde, verde, me vas a decir el dólar, ¿ok? Así va a ser la primera dinámica. Así que vamos con el primer color. Marrón, marrón, marrón. No tiene que tener una explicación científica el color o el objeto a la que le asignes el color, pero pues solamente dime lo que se te ocurra. Marrón, marrón. Negro, negro. Good, 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 good. Genial, lo estás haciendo genial. Rosado, rosado. Rosado. Rojo. 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 Blanco. 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 Muy bien, corazón. Sigamos. Gris. 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 Ahora el último color, corazón. Vamos con el color naranja, naranja, naranja. En inglés, orange, 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 orange. Ahora vamos con la segunda dinámica, ok, corazón. Necesito que por favor me digas cuántos snaps estás escuchando, ok. ¿Cuántos snaps son? ¿Cuántos fueron, corazón? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron, corazón? Tell me a number, tell me a number, dime un número. Exacto, muy bien, corazón, siguiente. ¿Cuántos snaps escuchaste? Muy bien, muy bien, muy bien. Otra vez. Muy bien, corazón, lo estás haciendo genial.
Estoy haciendo. Wow. Va.
cómo decir también algunas palabras en inglés es porque muchas personitas que me ven que hablan inglés y no entienden español. Entonces, para tratar de integrar a toditos y que puedan relajarse with this video, so voy a estar hablando algunas palabras en inglés. Okay, I'm going to talk some words in English because if you don't understand me in Spanish, maybe you can understand me in English. Okay. ¿Cuántos splash? Okay, 5 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 5. Okay, ahora ¿cuántos splash está sonando? Susurros, me vas a decir si están por la derecha o por la izquierda. Por la derecha o por la izquierda. Por la derecha o por la izquierda. Ok, ¿dónde está mi susurro? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda ahorita? ¿Ahorita dónde me escuchas? ¿Ahorita dónde me estás escuchando? Ahorita donde me escuchas, corazón, ahorita donde me escuchas. Aquí donde me escuchas, corazón. Derecha, derecha o izquierda, izquierda. Right or left. Derecha o izquierda, derecha o izquierda. Aquí, corazón. Caramelo, 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 caramelo. ¿Dónde me escuchas? ¿Dónde me escuchas? Ahora, ¿dónde me escuchas? Ahora, ¿dónde me escuchas? Ahora, ¿dónde me escuchas? ¿A dónde me estoy yendo? ¿A dónde me estoy yendo? Muy bien. Ahora, ¿dónde me estoy yendo? Genial. Ahora dime,
donde escuchas el ruido de mis uñas, ¿ok? Sí.
La sé, la sé, sí. Ahora dime una palabra que empiece con la letra I. La I. Y por último, una palabra que empiece con la letra Gracias, 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 gracias. Gracias, chiquito, hermoso, precioso, divino, por haber llegado hasta este minutito del video. Si es así, te mando un fuerte beso y un abrazo en tu cuerpito y el beso en tus patitas. Gracias, chiquis, por haberme acompañado. Espero que esta nueva sección te haya gustado. Y la verdad es que espero que así sea. Si es así, por favor, regálame un like, que estaré muy contenta. Comenta, recuerda la palabra clave que no la puse en el que no la dije en el video, pero la voy a poner. Y de todas maneras, la repito, la palabra va a ser elefante. Elefante. Así que nada, corazoncito, te dejo aquí ya. No te olvides de comentar, de seguirme en Instagram, porque subo cositas muy interesantes y al menos una cosita de ahí te va a gustar. Nos vemos en un próximo.